Bueno, Transportadora Egoba es una empresa que se dedica al transporte de carga en general. Es de las tiene el mayor reconocimiento a nivel nacional y se dedica a dar servicios de alta prioridad, ¿no? Muy enfocado al tema nacional e internacional. Hoy tenemos ya 48 años en el mercado y contamos con una flota de 548 tractos y más de 1.200 remolques que nos permiten atender la operación tanto de seco como refrigerado. Nosotros buscamos la solución de Adobe Sign porque dentro de nuestros procesos tenemos mucha parte en donde requerimos autorización de varias personas. Al iniciar la pandemia, muchas de estas personas se fueron a home office. Entonces, nuestros procesos se estaban alargando. Entonces, buscamos una solución y a través de Adobe Sign la encontramos para optimizar estos tiempos que estábamos perdiendo. Actualmente, la solución de Adobe Sign la estamos utilizando en 4 procesos, que es la autorización de notas de crédito, lo que es la autorización de proyectos de inversión, el tema del acuse de recibo de la entrega de celulares y la solicitud para autorización de nuevos proyectos de software, ¿no? La experiencia que hemos tenido con Adobe Sign ha sido muy buena. La verdad es que tanto los usuarios como los firmantes han tenido una muy buen feedback al respecto porque han encontrado la optimización de los tiempos e inclusive la gente de tecnología de sistemas también para ellos fue muy fácil la implementación por lo práctico y lo fácil que permite la herramienta, ¿no? Los beneficios económicos que obtuvimos al implementar Adobe Sign principalmente lo medimos en el tema de tiempos. La realidad es que la gente que estaba recabando firmas perdía mucho tiempo en buscar esa firma e inclusive se gastaba dinero en telefonía, porque tenemos gente también fuera de Querétaro. Pero adicionalmente tenemos otros ahorros menores, pero son importantes, en el tema de papelería y cosas de archivo. En este momento, en cuanto a la legalidad de las firmas electrónicas, no hemos tenido ningún problema. Lo estamos utilizando en procesos internos, pero sí creemos y creo que tenemos que impulsar que este tipo de firmas digitales sean permitidos para cualquier proceso. La experiencia que tuvimos con POCAT al implementar Adobe Sign fue muy buena. La realidad es que nos dieron la solución. Cuando planteamos la problemática, entendieron nuestra problemática y nos dieron la solución que estábamos buscando. A un precio y a un tiempo récord, la verdad es que el tiempo fue muy rápido. Y además hemos trabajado con otros proyectos en el que siempre ellos están dando una solución técnica favorable para nosotros.